Una familia ha capturado a una pitón embarazada de casi 5 metros. ¿Te gustaría saber cómo lo hizo? Quédate en este video de La Verdad Noticias para descubrirlo. La familia Brown estaba decidida a pasar tiempo de calidad entre ellos, así que viajaron a uno de sus terrenos en Florida para establecerse ahí durante todo un fin de semana. De un momento a otro, el padre de familia observó a través de la ventana del auto que a lo lejos había un objeto largo y brillante posado sobre su pasto. Al asomarse, descubrió a una enorme pitón de 4.8 metros. Cabe destacar que para el tamaño que tenía, se podía decir que era mucho más grande que una pitón normal, porque medía más del doble del promedio. Aaron Brown informó en el Miami Herald: "Pasé por delante y dije, esa es una serpiente grande. Tenía a mi madre conmigo y ella dijo, bueno, sal y atrápala, sal y atrápala. Si esa bromista me atrapa, no puedes ayudarme". Enseguida le llamó a su sobrino para que juntos pudieran atraparla, y aunque fue una dura batalla, lo consiguieron, e incluso el 7 de febrero de 2021, compartieron varias fotografías sobre el acontecimiento en las cuales se puede observar que tiene el tamaño de 3 personas. Ese mismo día, él escribió: "Todavía no puedo creer el tamaño de esta cosa". Al igual que la frase, "Honestamente lo vislumbré y me tomó unos segundos procesarlo". Posteriormente, se enteraron que su visita no era únicamente la pitón, sino que en el lugar también se encontraban 100 de sus huevecillos. Todo esto ocurrió en el condado de Hardy, muy cerca del área de Sulphur Springs, a unos 120 kilómetros al sureste de Tampa. Aunque lamentablemente el animal tuvo que ser sacrificado, su cadáver se le confirió a Dusty Crumb, un cazador de pitones y estrella de televisión del programa de Discovery Channel, Guardians of the Glades. ¿Qué harías si encontraras una pitón de ese tamaño en el patio de tu casa o muy cerca de donde vives? Déjanos conocer tu opinión. Si te gustó nuestro contenido, no olvides dejarnos una manito arriba, suscribirte a nuestro canal de YouTube, La Verdad Noticias, y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni uno solo de nuestros videos. Visita también nuestra página web, laverdadnoticias.com, y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok.